Mi nena es increíble, con sus 4 añitos tiene una comunicación bastante clara. Luego de la oración, como 3 días después, nos llamaron para darnos la oportunidad. Hola, mi nene, bella, preciosa, es mami. Porque es nuestro primer cumpleaños juntos como familia. Maya Berry Spears ya es toda una adolescente y celebró su cumpleaños con una divertida fiesta familiar en Florida. En las imágenes compartidas a través de redes sociales, pudimos ver que Maya se parece cada vez más a la actriz Monica Spears, quien tristemente perdió la vida junto con el padre de la pequeña, cuando ella tan solo tenía 5 añitos de edad. Maya celebró sus 14 años de edad, rodeada del amor de su familia materna, en una emotiva y lindísima fiesta celebrada el pasado 9 de octubre en Orlando, Florida. Sus tíos y primos maternos se dedicaron a consentirla y hacerla pasar grandes momentos durante una pequeña recepción tipo piscinada, en la cual abundó el amor y los detalles muy especiales para la ahora adolescente, quien sopló las velas de su pastel entre lágrimas de alegría. Maya se mostró súper agradecida por todo lo que su familia hizo por ella y por el afecto que los fans le hicieron llegar a través de redes sociales en esta nueva vuelta al sol. La joven, quien a medida que pasa el tiempo se va pareciendo muchísimo más a su recordada madre, la actriz y Miss Venezuela 2004 Monica Spears, sacó los ojos de su padre Thomas Henry Berry. Ella disfrutó muchísimo de la decoración, los juegos, los dulces y todo lo que incluyó este inolvidable festejo. Maya sumó otro año a su vida y recibió muchísimo afecto por parte de sus seres queridos, aunque sus padres ya no estén. Fueron los tíos de la joven Ricardo Spears y su pareja, la actriz Daniela Bueno, los organizadores de su fiesta de cumpleaños número 14. La prima de Mónica, Claudia Spears, relató a People en español lo emocionada que estuvo la jovencita en su día, diciendo lo siguiente. Al final, su tío Ricardo dio unas palabras diciendo lo orgulloso que está de ella y le dedicó una canción que todos le cantamos. Hoy es un día especial porque un día como hoy, el Señor permitió que vinieras al mundo. La rodeamos de abrazos y le aplaudimos diciendo una y otra vez, ¡Maya, Maya! Todos nos sentimos muy orgullosos de ella. Fue un momento muy conmovedor. Maya obviamente no pudo contener las lágrimas al saberse tan querida y mimada por sus afectos cercanos. Al momento de cantarle el feliz cumpleaños, ella se mostró muy conmovida, mientras se fundió en un abrazo con su tía política Daniela Bueno, así como con sus primos que estuvieron en todo momento para mostrarle cuánto la ama. Durante la fiesta, que se hizo en una residencia con piscina y patio, Maya contó con todo lo necesario para el disfrute de la agasajada y de su grupo de invitados, teniendo pastel, dulces y mucho más. Hace 8 años, tristemente Gerardo Contreras Álvarez terminó con la vida de la ex Miss Venezuela Monica Spears y de su esposo Thomas Berry en medio de la carretera de Puerto Cabello, rumbo a Valencia. Cuando se le preguntó a este hombre acerca de lo que había hecho con la Miss Venezuela 2004, él había mencionado: "Yo no la porque quise, sino porque yo disparé y casualmente la agarró a ella. No me arrepiento, sé que algún día voy a salir de aquí". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.